¿Y por qué a Carlos Eric Malpica Flores le van a Ah, levantar las sanciones? ok. Mucha gente lo deriva solo al asunto que si es sobrino de Cilia. El cargo de uno de los cargos más importantes que tuvo Eric Malpica Flores tiene que ver justo con otra realidad que nos lleva a los Estados Unidos, el caso de la enfermera de Chávez, porque tuvo el mismo cargo, es el cargo que tuvo el Tuerto Andrade. Si nosotros tomamos en cuenta las declaraciones de esa mujer y las declaraciones del cuerpo del Tuerto Andrade, ellos recibieron comisión por sobornos, estando en ese cargo, de 1.800 millones de dólares. Esa es la comisión que ellos recibieron. Tengan idea del dinero que ellos lavaron. Tengan idea de lo que ellos permitieron que se usasen las cuentas venezolanas para recibir una comisión entre los dos de 1.800 millones de dólares. Es una cosa tan increíblemente absurda, tan impresionantemente absurda, nada más plantearte los 1.800 millones de dólares cuando se tiene que plantear que un proceso de lavado de eso apenas significaría que el 2, el 5% de lo que se lavó. No, Bueno, no, no me llega los numeritos se me escapan demasiado. entonces, este personaje estuvo en esa misma posición y de esa posición a posiciones estratégicas en PDVSA. Aquí la gente reduce todo al asunto de que si es familia o no familia de Cilia y no se dan cuenta de lo que están sacando de ese sartén que mostró tanto, pues, para poder entender el mecanismo de lavado de dinero y el proceso de destrucción de lo que es Venezuela. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares solo en la comisión. Ahora, recién hablabas de una comisión pequeña de 1.800 millones, ¿no? El experto petrolero José Toro Hardy dice que la reactivación de pozos vandalizados y abandonados requiere una inversión de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares y que Sí, ¿verdad? Venezuela podría añadir 450.000 barriles de petróleo al día. Pero hay algo importante. Los números. Cuando Maduro ganó la presidencia eran de 2.5 millones de barriles diarios. ¿Y ahora? Mira, vamos a los tiempos de Chávez. 3.2 millones en el 99. Exacto, y más, y Antes de creciendo. todo. Y creciendo, Venezuela estaba cerca de los 4 millones en aquel momento, proyectando desarrollo y crecimiento para ir hacia los 6 millones de barriles diarios. Maduro recibe el paquete de PDVSA, con PDVSA facturando esos 2 millones y pico de barriles, y llevó a PDVSA a los 400 y tantos mil barriles. Un increíble nivel de destrucción, estamos hablando de la producción de Venezuela para 1945. Okay. ¿Qué hizo en un año? En un año, sin levantamiento de sanciones, sin nada de esto, y esto es muy importante siempre recordarlo, y creo que es la tercera vez que vamos a citar esta realidad. Solo con empresas de maletín, solo con estructuras de mafia, solo poniendo a trabajar parte de la misma empresa venezolana que quedó en stand-by, que no la terminaron de destruir, sino que la engavetaron. De repente encontramos en las listas del mercado que publica la OPEC, que pasamos de esos 400 y pico mil barriles diarios a casi el millón y pico de barriles. Es decir, con puras empresas de maletín y con pura estructura de mafia, por supuesto. Y eso fue en un año. Cuando tú levantas las sanciones y pones a trabajar empresas de verdad como Chevron y tienes que, en el mismo levantamiento de las sanciones, abres el espacio para el resto de las empresas petroleras de los Estados Unidos y empresas europeas, por supuesto, es lógico esperar que el país pueda alcanzar una producción cercana a los 2 millones de barriles en un tiempo corto. Las inversiones en los números que expresa el experto petrolero sí son necesarias, son reales. Lo que pasa es que Venezuela es un atractivo muy grande, es quizá uno de los países donde es más fácil producir, extraer petróleo. Entonces, es un negocio que siempre suele ser realmente atractivo para todas las empresas petroleras. Nada más hay que dejar la oportunidad de hacer el negocio. Y eso riega para todos lados. Porque esto es una cosa bien interesante dentro de la gran mentira económica que se vive en Venezuela. La lógica de cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía y por qué existe esta burbuja y esta sensación de que hay algo que se arregló en Venezuela. Las políticas típicas de estructuras de controles de los gobiernos socialistas, de controles de la economía, van ahogando todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el chavismo? El chavismo hizo una medida para generar la producción, para estabilizar. No simplemente quitaste una serie de controles y dejaste que la economía se dolarizara. Por supuesto, tú vas a tener esta respuesta. Es absolutamente lógica.
Ah, ¿eso es sostenible el tiempo? No, por supuesto que no. Entonces, por supuesto, y queda de nuevo en manos del gobierno, que el gobierno simplemente cierre de nuevo y establezca toda una estructura de políticas de controles. Cuando se vive un proceso de esta índole, estos procesos de estos gobiernos revolucionarios de carácter socialista, sus discursos siempre son absurdos, dentro de un marco de una retórica criminal. Su accionar es peor todavía. Entonces, este tipo de sensaciones que van generando la oportunidad de que se lave mucho dinero, que se puedan construir estas inmensas lavanderías, que por supuesto van a regar la estructura económica general del país, no son sostenibles en el tiempo, no son reales. Entonces te encuentras a declaraciones tan absurdas como que se publican con respecto al empresariado venezolano, donde un gran sector del empresariado venezolano dicen, no confiamos en el gobierno, pero vamos a invertir. Suena tan ridículo como las declaraciones de la administración Biden con respecto, no, ustedes no cumplen con el terrorismo, pero te voy a aliviar sanciones. Entonces, Exacto, exacto. estamos en una sociedad que por supuesto no tiene un mínimo de respeto por ella misma en ninguno de los niveles. Entonces, te encuentras con esto. Si en ese nivel sucede esto, te encuentras con grandes doctos de la política nacional diciendo, no, es que tú vives en el pasado si reclamas libertad o te quejas de los presos políticos o de la entrega de la soberanía. O una destrucción de ese nivel que pudo generar unas comisiones para lavado de dinero de 1.800 millones de dólares. Entonces, cuando tú les recuerdas eso a la partida de imbéciles que te dicen baja la cabeza y aprovecha, las cosas están buenas ahorita en Venezuela, lo que sientes es eso, desprecio y preocupación por el mañana. Preocupación por el mañana cada vez que se hace más grande, porque todo está rodeado de una increíble, increíble mentira, ¿no? Y te refuerzan la mentira una y otra vez y la gente se queda metida en su mentira. Y es lo que hace más asqueroso cada una de este tipo de situaciones. Esta semana, Jenny, la semana pasada, a principios de esta semana, salió una entrevista con un ex viceministro del presidente Trump, un personaje vinculado al área de la defensa. Él mismo declara que con respecto a Venezuela, el presidente Trump tenía, y el entorno del presidente Trump, tenían intenciones de una acción frontal, una acción que lograse la extracción del régimen chavista. Y que él mismo, junto con otras personas, colaboró para quitar esa idea. También narra en este libro el personaje la increíble decepción del presidente Trump por una cosa tan ridícula como el guiado. Todo esto nosotros lo explicábamos antes de cada uno de los sucesos. Nosotros lo explicábamos en el 2019, en la entrada de la llegada del guiado, que el guiado venía a la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de la manera de gobernar, la particular manera de gobernar de la tiranía. Y explicábamos al principio que el guiado jamás iba a tener la presidencia efectiva y explicábamos también que era el guiado, la nada, una cosa totalmente absurda, una caricatura, una cosa totalmente ridícula. Todas esas realidades estaban más claras para cualquier persona con un mínimo de sentido común. Tú ves todo el parapeto de lo que significa el personaje, tú ves todo lo que significan cualquiera de los personajes de la Asamblea Nacional, tú ves toda la argumentación que se hizo a nivel constitucional, agarraron el librito ridículo, tomaron unas paginitas de allí, para poder justificar semejante barbaridad. Entonces, tú sabes que todo eso, por supuesto, está malo, ¿no? Tú sabes que nada de eso iba a servir, que todo esto es el componente de una gran estafa. Pero hay un punto que es muy importante, que tiene que ver con la mezquindad de muchos venezolanos con respecto a lo sucedido durante la administración del presidente Trump y Venezuela. Ningún presidente del mundo tiene que venir a sacar del barro las patas de un país que ha decidido enterrarse en el barro. Porque eso es lo que hizo Venezuela. No solo votar por Chávez, sino el vestir de democracia todos estos años apoyando a los cómplices, apoyando a esa oposición, haciendo feliz al colaboracionismo. Se refugiaron en una mentira estando conscientes de que no había ningún tipo de salida electoral, estando conscientes de que no existía el Estado de Derecho, se refugiaron en esa mentira durante veintitantos años. Entonces ese es un país que decidió hundirse él en el fango. Una vergüenza. Más allá de eso, ningún presidente del mundo tiene que venir a atender eso porque sí, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema va desde cómo me estás inundando el mercado de dinero sucio, cómo me estás generando una crisis humanitaria a los otros países, generando problemas y conflictos políticos que, por supuesto, repercuten en la cabeza visible de América, generándoles a ellos un proceso igual incómodo y cada vez que lo sienten más,
este asunto de venezolanos cruzando el Río Grande. Son cosas increíbles. Sino que también se hace evidente que en todo ese juego de dinero facilitaste acciones vinculadas al terrorismo. Eso sin contar que convertiste en el país en un puente para inyectarle droga a la sociedad. Entonces todo eso sí hace y obliga a que el presidente, en este caso el presidente de los Estados Unidos, tome acciones directas con respecto a lo que significa la situación venezolana. E hizo el grandísimo esfuerzo de identificar el problema frontal para poderlo explicar por miedo a lo que le podía suceder a su propio país. ¿Dónde está el problema de lo que vive Venezuela? ¿Por qué Venezuela está siendo total y absolutamente destruida? Por el socialismo. Venezuela contó con el privilegio de que ese hombre se parara dos veces en la Asamblea General de las Naciones Unidas y explicara que el problema de Venezuela es socialismo. Que utilizara el discurso del Estado de la Nación para explicar que el problema de Venezuela es socialismo y le puede hacer daño el socialismo a los Estados Unidos. Frente a esa realidad, mi país hoy juzga con mezquindad el hecho de que mi país de irresponsables pusieron a semejante caricatura como representante de la libertad. Mi país de irresponsables votó por los camaradas del gobierno en el 2015 y después salió hasta aplaudir en las calles a semejante ridiculez. Y entonces juzgan al presidente Trump porque el presidente Trump no quiso hacer algo con una cosa tan ridícula como esa. Porque ¿dónde está la responsabilidad? ¿Qué pasa si la decisión obligada y a pesar de los saboteos del ministerio de propio entorno del presidente Trump se toma la decisión? Vamos a hacer una acción frontal contra Venezuela. ¿Qué pasa si se hace la acción? ¿Quién queda en el coroto? ¿Quién es el nuevo presidente de Venezuela? ¿Esta cosa? No, mañana lo tumban. Olvídese. Vamos a discutir otra cosa. Lo absolutamente lógico. Es absolutamente lógico. Y eso, mi país de irresponsables todavía no termina de entenderlo. Y eso es una cosa realmente vergonzosa.